Hello, it's me, Robbie V, and I'm back. Hola, yo soy Robbie V. Y aquí estoy otra vez. Hoy vamos a practicar diferentes formas de decir que no en English. The first one is no way. No way. Es como decir de ninguna manera, ni de coña. For example, Robbie, ¿me das el día libre el viernes? No way. No way, I'm sorry, but no way. De ninguna manera. The next one. Not in a million years. Me mola. No sé si se dice así en español, pero podría ser ni en un millón de años. Por ejemplo, Robbie, ¿me puedes prestar el coche para mañana, por favor? Not in a million years. With your driving, not in a million years. I'm sorry, but not in a million years. Oh, this one's amazing. This one's super funny. Over my dead body. Sobre mi cadáver. Imagínate mi hijo cuando tenga 14 años. Un día me dice esto. Papá, ¿me puedo hacer un tatuaje? Over my dead body. No way. Over my dead body. This one's super informal, but I really love it. Oh, hell no. Es muy común en Estados Unidos. Oh, hell no. Oye, Robbie, ¿me prestas 100 euros, por favor? Oh, hell no! You never pay back your debts. Oh, hell no! Si tú dices, oh, hell no! La gente fliparía, porque es algo super nativo. Es un toquecito nativo de la leche. A bonus expression, we've got a bonus one for you. Nope. Nope. Por ejemplo, oye, Robbie, ¿vas a trabajar el sábado? Nope. Oye, Robbie, ¿tú crees que esa chica es guapa? Nope. ¿Te gustaría conducir un Dacia? Nope. So there we go. Diferentes formas de decir que no en inglés y unas expresiones que pueden dar un toquecito nativo a tu inglés. Peace out.